El esfuerzo de uno, sino son más de 15 personas que están detrás. Y bueno, afortunadamente todos pusimos nuestra parte y sí quedé muy muy contenta, y también la familia Playboy quedó muy contenta con el resultado, y me gusta porque es como un poquito fuera de lo común también, ¿no? Como que no es lo que estamos acostumbrados a ver todo el tiempo, entonces dije, pues está padre. Andrea, algo que has estado prácticamente retirada de la meta artístico ya varios años, que hemos visto, estás dedicada a la empresarial, tienes alguna empresa de cosméticos o de productos de belleza. Háblanos un poco, ¿por qué te retiraste? ¿Por qué tienes el mundo de los negocios? ¿Y por qué tienes el mundo artístico por Playboy? Bueno, porque son retos en la vida que siempre, yo siempre me gustó mucho el mundo de los negocios. Me parecía, digo, independientemente de tener mucho billete, que creo que a nadie le incomoda, me parecía como muy interesante la forma de pensar, la forma en la que distribuyen su tiempo. Es como otro mundo completamente diferente, piensan diferente, y siempre fue como un reto para mí en el que quise tener esa experiencia y sobre todo aprender. Y dije, wow, imagínate ya tener, vaya, cierta experiencia, una carrera artística, y también poder decir y darle el ejemplo a mi hija. Entonces, ¡bravo! Por acá, Andrea, a tu derecha, a tu derecha, Andrea. Lo mismo que hiciste, ¿sí? Esa sí, una ella. No se ve, Andrea, por acá, ¿no es? ¿Más acá? Más acá, Andrea, porque la revista, todo. Eso ahí, Andrea. Amigos de Comunidad Radio TV, estamos con Andrea García desde City Shops del Valle, Guzmán y Gómez, que le prestó las instalaciones a Playboy. Agradecemos al director Alfredo Cedillo también, claro, por tener a las mujeres más hermosas como tú, Andrea. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bien, amor, muchísimas gracias. Muy contenta, muy agradecida y muy satisfecha. Siempre me quedo con un extraordinario sabor de boca después de una rueda de prensa. Amo a mi familia de la prensa. Vimos muchos medios, convocas a mucha gente, conoces a la mayoría. Tienes muchos años ya en el negocio y te quería preguntar, ¿cómo te sientes más cómoda en la actuación, conduciendo, en las revistas, en las fotos? Fíjate qué bonita pregunta, amor. La actuación siempre, eso como que lo lleva uno en la sangre, pero la conducción es una experiencia que me fascina porque eres tú. Ajá. Y tienes que tener, o sea, en este ámbito el conductor, donde tiene que saber improvisar, como que desarrollas mucho, te diviertes mucho, entrenas mucho la mente porque tienes que estar en cuatro cosas a la vez y saber resolver lo que sea que aparezca. Como que son muy diferentes. Las dos, la verdad, me las disfruto mucho. Y las fotos, amor, qué buena pregunta. Es hermoso porque una vez que ya te relajas, caes como que en un estado analógico de mente, ¿me entiendes? Como un tipo trance, como cuando uno está actuando. So, la experiencia es muy bonita. Las tres. Las tres, y lo haces genial en las tres, por gracias, cierto. Gracias, mi amor. A la gente que quiera comprar la revista, ¿qué se puede encontrar? Los caballeros, habrá muchas chicas que lo compren también. Tan linda, sí. ¿Qué sí se puede encontrar? ¿Qué vamos a ver en las fotos? Pues mira, amor, las fotos, amor, eso es una expresión un poco ecléctica, ¿me entiendes? El concepto fue un poco a como me dio la gana, como hago todo en mi vida, gracias sí. a Dios. Y bueno, es una entrevista que yo considero agradable. ¿Me entiendes? Un poquito fuera de lo común, tal vez, como un poquito más del área personal para las personas que les puede interesar. Las fotos, te comento que son, bueno, fuera de lo común. Viene también ahí los datos de mi página web para las personas que estén interesadas en saber qué uso, qué me pongo, qué herramientas o qué elementos son los que utilizo para estar happy. Ahí viene también la información. Y bueno, se los voy a agradecer muchísimo. Así que ahí está la revista. AndreaGarcia.com.mx, ¿verdad? Así es, amor. Exacto, me la aprendí. Quería preguntarte también, en la entrevista comentas que estás felizmente soltera, no es ¿sí? algo que le pides a Santa Claus esta no. Navidad, no, pero sigues bien, amor. Sigues bien. Sí, es que mira, yo pienso que en la vida tienes que aprender a enamorarte de ti primero, tienes que enamorarte de ti y entonces crecer y crecer y crecer y crecer para ser un individuo excelente. Y en base a eso, si hay un compañero que esté ahora sí que en tu frecuencia, pues adelante, ¿me entiendes? Pero si esto... Digo, me ha ido muy bien, ¿me entiendes? He tenido muchos amores hermosísimos todos, pero ahorita ya es otra etapa mi vida, ya yo soy mamá, ¿me entiendes? Yo desde los 18 años me fui a vivir sola, soy una mujer muy independiente, no me gusta que me controlen, no me gusta el sentido de posesión, tengo como una filosofía mucho más diferente de lo que es una pareja, o sea, es un compañero, claro. Compañero de viaje, donde bueno, oye, a mí se me antoja, yo opino, me quiero mover a la izquierda, ok. O sea, porque pues si tú eres feliz, yo soy feliz, claro. ¿Correcto? Pero ya cuando empiezan, ¿a dónde vas? ¿Y por qué vas? Y ya digo, se acabó.
Entonces, y es un poquito difícil, amor, porque sé que no es fácil vivir con esa filosofía de mucho respeto, claro está, pero de no control. Además, eres una mujer muy exitosa, muy guapa, y además, ¿crees que eso nos asuste a los hombres de una mujer? Ay, tan lindo. Sí, yo, ¿verdad?, creo que no, son valientes, valientes, son de una valerosidad hermosa. Hasta por el Twitter me dicen, te invito a salir, okay, y te invito a cenar, y dame la oportunidad de ganarme tu corazón, y eso que es bellísimo, eso me encanta, ¿me entiendes? Porque es valentía, es arrojo, es virilidad, es precioso. Claro. Lo que a mí no me da la gana, eso es todo. Estás así, bien. Muy bien, amor, y aparte es como todo en la vida, ¿ves? O sea, si tú te no es que te obsesiones, pero estás basado en una necesidad de necesito un hombre, necesito, pues ni te va a llegar, y el que te va a llegar no es el que es, ¿me entiendes? Porque yo creo que en la necesidad no se construye nada. Yo creo que digo, bueno, si no está, si no se ha dado, si no hay nadie que de entrada me atraiga, ¿me entiendes? Pues yo me dedico a enamorarme de mí, ¿me entiendes? A construir, a crecer como persona. Y como todo mi vida, cuando te toca, bombón. Entonces, te quedes. Así es. Andy, rápidamente, porque hay otros medios esperando, les agradecemos muchos medios, como decía al principio, gracias, esperándote. Amor. Dos cosas, ¿algún consejo para la gripe, para los que estamos agripados en esta época? Que te tengas? Adoro, amor. Mira, a mí me encanta ajo, miel y limón. Ok, licuado. Toda la, licuado, amor. Y si no te da miedo, métele cebolla también. Ok. Entonces, bueno, a mí el sabor no me molesta, si es fuerte. De preferencia que sea miel orgánica, porque es antibiótico natural, ajo, limón y cebolla, todas las noches, amor, y eso como que te des como expectorante natural. Ok, sí. Lo vamos a probar. Dale, mi amor. Oye, para despedirnos, ¿nos regalas algún mensaje navideño, algo sí, que claro, hagas en Navidad, algún ritual, las maletas, ya sabes, todo este rollo? Qué lindo, amor. ¿Para fin de año? Hay que hacer todo, mi vida. Todo lo que te nazca, todo lo que se te antoje, lo que te suene la campanita, lo que el oído de, hazlo, mi vida, lo que sea que te convenza, hazlo. Yo en lo personal me encanta poner mi arbolito con un cierto significado. O sea, okay, los adornos son como el año que ya transcurrió, como las manifestaciones que ya tuve, ¿me entiendes? Y los regalos al pie del árbol son un poquito como el futuro, por así decirlo. Y bueno, la estrella pues es obviamente la orientación y la luz interna de uno, ¿no? Okay. Que te guía y que te lleva hacia un futuro más hermoso del que tienes. Excelentes palabras. Nos despedimos con un saludo para tus fans, para la gente que compre, gracias, que compre la revista en los puestos de periódicos, para Comunidad Radio TV, por favor, ven, Andy. Para la Comunidad Radio TV, mis amores, aquí está la revista con mucho amor, dos portadas para que escogen las que más les guste. Ojalá sea de su agrado, con mucho amor, bendiciones, cariño, un corazón caliente y un corazón muy contento en esta Navidad. Con mucho amor, Andrea García.